Hola, soy Luis y esto es El Método. Hoy vamos a explorar qué sabemos de por qué el coronavirus no afecta a todos por igual. Y no me refiero a desigualdades de dinero. Estas están en el episodio anterior. Me refiero al riesgo según la edad y otros factores genéticos. ¡Vamos! Pregunta, por 17 gallifantes, ¿cuál es el principal factor de riesgo para cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas cognitivos? ¿Qué? ¿Lo adivinas? No. No son el tabaco o el alcohol, la falta de ejercicio o de sexo, ni siquiera una dieta pobre en esto o en aquello. No, es el hacerse viejo. Pero ojo, ¿quién no conoce a alguien que corre maratones con 70 o al que con 40 le diagnostican una espalda de centenario? Vamos, que no es lo mismo cumplir años que envejecer, como bien me enseñó hace un buen tiempo uno de los tipos que más sabe sobre gerociencia. Vamos a hablar con él. Hola, Felipe. Ilústranos, por favor. ¿Por qué crees tú que uno hace ejercicio y come bien y todo eso? Es para mantener la salud, ¿no es cierto? Pero cuando somos jóvenes, ya tenemos la salud. ¿Qué es lo que estamos realmente tratando de hacer? Lo que estamos tratando de hacer es retardar los efectos negativos del envejecimiento. Quiero recalcar aquí que hay una diferencia importante entre lo que es la edad cronológica, lo que dice tu carnet de manejar, esa no la puedes cambiar. Pero por otro lado tenemos la edad fisiológica, que es cómo está funcionando tu organismo. Vale, vale, como concepto está bien, pero en este artículo del British Medical Journal dicen que requiere hospitalización uno de cada 100 veinteañeros, pero casi 20 de cada 100 octogenarios. ¿Por qué esa diferencia? Todos estamos expuestos en forma similar. En el caso del COVID hay una pequeña variación porque el receptor que usa el virus para entrar a la célula es un receptor que está ligado a enfermedades cardiovasculares. Entonces, mucha gente toma medicamentos que afectan este receptor. Es una cosa que se está estudiando. No sabemos exactamente si eso es bueno o malo, incluso. De acuerdo. ¿Y algo que no sea medicación? Durante el envejecimiento hay un tipo de células que llamamos células senescentes. No es simplemente una célula que sea vieja, sino que es una célula que tiene características específicas. Estas células senescentes producen estas citoquinas y cuando ven un virus se hiperactivan. Las citoquinas son pequeñas proteínas que usan nuestras células para coordinar su respuesta ante un atacante y provocar inflamación. Pero claro, en ocasiones la respuesta inmunitaria puede ser excesiva, causando hiperinflamación, dañando o incluso matando al paciente. No solo sucede con el COVID, también con la gripe y otras enfermedades. Pero bueno, vamos a seguir con las células senescentes de Felipe. Y lo que pasa es que cuando somos jóvenes no tenemos muchas de esas células se acumulan con la edad. Entonces, eso podría explicar por qué los viejos son más sensibles. Hablando de diferencias entre jóvenes y viejos, le he preguntado a una investigadora del IES Global si nos va a suceder lo mismo con la tan deseada vacuna. Y mirad lo que me ha dicho. Entonces, la inmunosenescencia es el fenómeno por el cual nuestro sistema inmune, que es el conjunto de las defensas inmunitarias que nos protegen frente a cualquier patógeno, envejece, igual que envejecemos en otros órganos de nuestro cuerpo, el corazón también se cansa, los pulmones, todos los órganos, pues también todo el aparato, las células que se encargan de producir los anticuerpos, los linfocitos protectores, van envejeciendo. Entonces, esto hace que las personas mayores tengan cada vez menos capacidad a responder a ciertas infecciones e incluso a ciertas vacunas. Se sabe que, por ejemplo, las vacunas de la gripe pues funcionan menos, entonces se tiene que a lo mejor dar con dosis más elevadas en una persona mayor para poder compensar lo que el organismo ha perdido en cuanto a capacidad de respuesta inmune. O sea, que el sistema inmune funciona peor en general. Bueno, volvamos con Felipe. Felipe, ¿podemos hacer algo contra estas células envejecidas? Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque se ha desarrollado
una cantidad de drogas que llamamos senolíticos. Los senolíticos matan preferencialmente, no absolutamente preciso, pero preferencialmente matan a estas células específicas, las células senescentes. A ver, por favor, ahora que no se me vaya nadie corriendo a comprar en línea la primera crema antienvejecimiento que encuentre. Las cremas están bien, pero no hacen lo que nos cuenta Felipe. Veréis, un factor importante en el envejecimiento son las células senescentes, aquellas que han dejado de dividirse pero se resisten a morir. Los senolíticos consiguen que éstas activen de nuevo la apoptosis o muerte celular programada que se habían saltado previamente. Un número menor de células senescentes en el organismo se relaciona con un retraso en los signos del envejecimiento. Ah, y no me olvido de los no senior, ¿eh? Quiero que conversemos con una investigadora que está haciendo algo súper, súper interesante. Hola, Ana. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste este estudio que estáis haciendo en el Hospital Clinic? Hay personas que se infectan y apenas tienen síntomas. Muchos sabemos que son asintomáticos totales, mientras que otros sufren la enfermedad muy grave y algunos tienen que ingresar en las UCIs, ¿no? Nuestra hipótesis es que podría haber una... La genética de las personas, los genes de las personas podrían ser responsables de esta distinta respuesta frente a la infección. Y esto es lo que queremos estudiar. ¿Y para qué serviría saber qué genes nos hacen más susceptibles? Si pudiéramos identificar qué fracción de la población son los que realmente pueden ser más vulnerables a sufrir la infección, serían estas personas las que deberían estar confinadas o las que deberían protegerse especialmente o tal vez incluso ser la diana para un tratamiento, ¿no? Y mientras no llega ese conocimiento, ¿qué hacer? Yo quiero cerrar este episodio con Felipe porque tiene una idea revolucionaria. Mirad. Hace poco tuvimos una epidemia de SARS, otra de MERS. Tenemos las epidemias de influenza todos los años. El aporte que yo estoy proponiendo de mejorar la capacidad de respuesta del organismo a cualquier ataque nos va a servir este año para COVID y en 2 años más para el que venga. Y en 4 años más para el que venga después. Y todos los años para la influenza. Es el mismo aporte para todos ellos. Porque no es... La ventaja de este aporte de geociencia es que es invisible a las enfermedades. No nos importa cuál enfermedad estemos hablando. Mejorar la capacidad de respuesta nos va a ayudar contra todas ellas. Sabemos que COVID-19 no afecta a todos por igual. Mientras desciframos sus secretos genéticos y protegemos a la población más sensible, lo que sí tenemos claro es que es peor, mucho peor, para nuestros mayores. Pero, hey, no tendríamos por qué conformarnos. Podríamos, tal vez, dejarnos menos dinero en cremas y apostarlo a la gerociencia, que está abriendo nuevas vías para alargar la salud y retrasar el envejecimiento celular.